sin duda una biografía llena de ideas y acciones libertarias con profundo sentido social y una congruencia a prueba de fuego. A Ignacio Ramírez le tocó vivir el siglo XIX mexicano. Nació el 22 de junio de 1818 en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel de Allende. Se sabe que fue en Querétaro donde Ignacio Ramírez realizó sus estudios de educación básica y a los 16 años, en 1834, llegó a la Ciudad de México, donde ingresó al Colegio de San Gregorio y se hizo, más que un visitante frecuente, un residente de las bibliotecas. En otras palabras, se interesó por los temas científicos, por los estudios sociales y las manifestaciones culturales. Según Ignacio Manuel Altamirano, que fue su discípulo y que en 1889 escribió su biografía, aquella larga estancia en las bibliotecas hizo que Ramírez se convirtiera en un erudito, pero además en un hombre sabio. La respuesta está en sus biógrafos y en todos los estudiosos y académicos que, por fortuna, han seguido investigando y divulgando sus ideas a través de conferencias, charlas, foros, en los que se nos hace ver la incidencia que Ignacio Ramírez tuvo en la vida política del México que le tocó vivir. Gracias a quienes han estudiado su vida y obra, también sabemos que fue un destacado orador, que fue docente, lingüista, escritor, periodista. Se le reconoce además como indigenista, defensor de los derechos sociales e impulsor de la educación, tanto educación formal como la no formal. Pero no solo las y los académicos han contribuido al conocimiento de este notable personaje. También ha sido gracias a la comunidad artística, porque a través del tiempo la imagen de Ignacio Ramírez ha sido representada en murales, en gráfica, pintura, escultura, artes escénicas e incluso en instalaciones de arte contemporáneo. Y desde luego tenemos su vasta obra que comprende discursos políticos, ensayos y artículos publicados en periódicos de la época, varios de ellos fundados por él mismo, de donde conocemos sus seudónimos, quedando como definitivo el nigromante, que causó asombro y confusión como muchas de las ideas de Ramírez. Hoy tenemos al alcance antologías y compilaciones de sus obras. Por cierto, los ejemplares y documentos de su biblioteca personal existen todavía y están a resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya se ha dicho, su erudición y su sabiduría. Pero también la figura de Ignacio Ramírez estuvo muy presente en el espacio público, es decir, se mantuvo cercana a las necesidades de los pueblos originarios, a los derechos de la mujer y también atento a las demandas de los sectores marginados. Esto lo hizo conservar una postura radical y crítica sobre los manejos políticos y sociales de la época que, en su opinión, habían quedado completamente rebasados. Ignacio Ramírez no solo se ocupó de confrontar lo establecido, su pensamiento liberal, expresado ya fuera en la tribuna, en la cátedra, en la prensa o en el espacio público, contribuyó a reorganizar la idea de lo nacional desde lo que se llamó el liberalismo social. Fue así que Ramírez se convirtió en un ícono de la libertad. Para conocer al nigromante hay que leerlo y hacer articular su voz en el contexto de aquel México que a él le tocó vivir. ¿Y por qué no tratar de que esos ecos tengan una resonancia en nuestro contexto actual? Pensemos en los derechos de la mujer, en el acceso a la educación y, claro, en la libertad de expresión. Sin duda, muchas han pasado a la historia, porque van desde aquellas muy controversiales y provocadoras hasta las más sutiles y emotivas que dedicó a su esposa Soledad. Pero a mí me parece que hay una muy poderosa porque resume su lucha y al mismo tiempo nos invita a contribuir. ¿Sabes leer y escribir? Enseña a los que no saben. Es un deber que te corresponde como mexicano. Ignacio Ramírez falleció el 15 de junio de 1879, a los 61 años. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México.
Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.